días, qué gusto acompañarles hoy y mañana en Contacto Directo. Es jueves 26 de enero de 2023, bienvenidos. Nuestros invitados, el canciller Juan Carlos Holguín. Con él hablaremos sobre las denuncias de corrupción en las empresas públicas y sobre la cumbre de la CELAC, donde, entre otras cosas, se planteó la posibilidad otra vez de una moneda regional. Y en otro tema, Mauricio Alarcón, abogado, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, analista político y electoral. En pocos días ya los ciudadanos deberán acudir a las urnas. Y estas elecciones son distintas. Candidatos sin propuestas de fondo, algunos presuntamente financiados por el narcotráfico y otros con visos de corrupción. ¿Cómo se ejerce el voto responsable? Es lo que vamos a analizar. Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Esta semana que se cierra quizás sea una de las más difíciles en términos políticos para el presidente Guillermo Lasso y su gobierno, pues en pocos días pasó de rechazar contundentemente actos de corrupción en la administración pública a reconocer que una red supuestamente con altísimos contactos se beneficiaba en las empresas públicas. El manejo de esta crisis dentro de Carondelet ha sido evidente. Y para hablar de este tema también y otros temas urgentes en política exterior, nos acompaña en nuestros estudios Juan Carlos Holguín, canciller de la República. Buenos días, señor canciller, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Carlos, un saludo a todos los televidentes. Señor canciller, ahora que está presente y de entrada para que queden claras las cosas, ¿el cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera, viajaba en el avión presidencial con la comitiva? Nunca ha viajado como parte de ninguna delegación oficial a cualquier viaje oficial que hayamos hecho con el presidente Lasso. ¿Eso significa que cuando él sale en las fotos, como en la última visita a Estados Unidos, él llegaba en vuelo comercial y luego se colaba en esas reuniones, señor canciller? No utilizaría el término colaba, Carlos, puesto que él no ha participado en ninguna reunión oficial. Como lo explicó el presidente Lasso, hay comitivas empresariales que han acompañado a viajes, especialmente al último en Washington, donde acompañaron más de 23 empresarios a la visita oficial del presidente Lasso a las actividades públicas. Aquella foto a la que usted menciona es tomada en el cementerio de Arlington, donde hubo un evento público que fue la colocación de la ofrenda floral. Es algo por fuera del protocolo. Así y de las reuniones oficiales. Ok, pero usted ha sido convocado por la Fiscalía. Al igual, usted también había pedido a la fiscal ser convocado por este audio donde el señor Rubén Chérrez habla con tanta familiaridad de poder reunirse con usted. No conozco al señor Chérrez, como lo expresé el pasado día lunes en un comunicado, apenas escuché el audio. Me causó mucha sorpresa que se haya tomado mi nombre alguien a quien no conozco, nunca he escuchado de él. Y yo mismo he pedido a la fiscal por un ejercicio de transparencia, precisamente de quienes estamos en el ámbito público, el que pueda rendir mi versión libre y voluntaria sobre este hecho, que indudablemente tiene que ser analizado, investigado y que ojalá se llegue a una verdad, que no existe impunidad y, como lo ha dicho el presidente Guillermo Lasso, inclusive el exfuncionario Hernán Luque pueda pagar hasta las últimas consecuencias ante la justicia. Señor canciller, entonces este no es un momento para decir, bueno, es la palabra de un delator contra la de un funcionario acusado. No, de ninguna manera, Carlos. En mi caso, como funcionario público, estos son temas que son parte del accionar. Uno tiene que estar dispuesto, por supuesto, a salir con la verdad y a que se hagan todas las investigaciones sobre cada una de las acciones de uno. Yo no conozco al señor Chérrez, lo he dejado claro en el comunicado y por eso me pongo a disposición de cualquier análisis que se pueda hacer sobre el tema. Muy bien. No es momento, entonces, señor canciller, para admitir que hay corrupción en las empresas públicas y solo así emprender los cambios que necesita el Ecuador y la administración del presidente Lasso? No es mi área de injerencia, no he estado cercano a esas áreas en el gobierno, pero el presidente Lasso ha sido enfático en mencionar que no tolerará la corrupción y que una manzana podrida tampoco daña todo el árbol. En el caso del señor Luque, cuando escuchó el presidente Lasso, de hecho mientras estábamos en Davos, el audio ha sido un un fuerte elemento para que él pueda iniciar automáticamente todas las acciones de prevención sobre corrupción que puedan existir en ese sector. Pero ahora, señor Canciller, estuvo claro que el presidente de la República, al menos desde el mes de diciembre, cuando ya se alertaba las travesuras de este señor Luque y la renuncia de él, el presidente no tenía muy claro por qué se fue, no estaba ni siquiera muy enterado, al parecer, según las declaraciones de él, de la magnitud del problema que se le venía en 3 o 4 semanas más adelante. En ese sentido, ¿no cree que es un error de parte del presidente de la República, que incluso este último domingo, cuando dio la entrevista en cadena nacional, insiste en que no debe haber, por ejemplo, una reestructuración de su equipo de gobierno desde la administración pública, cuando lo que ha ocurrido, por decirlo menos, es falta de control y de seguimiento de los funcionarios que rodean al presidente de la República en temas tan delicados y millonarios como es la administración de las empresas públicas? Lo dije yo después de junio, Carlos. Siempre el gobierno tiene que estar dispuesto a hacer no solamente un proceso de análisis interno, sino el poder analizar con mucha humildad cuáles son los errores que uno puede cometer. En este caso, inclusive errores desde el mecanismo preventivo para la gran corrupción. El Ecuador requiere en este momento que todos los actores, especialmente la sociedad civil, puedan al poder, en este caso a nosotros que estamos en el gobierno, entregarnos una serie de elementos que pueda ser que no los estemos viendo y que decaen en este tipo de acciones. Lo que sí me preocupa es que por un lado el presidente diga, bueno, que venga la fiscalía, que nos investiguen, eso puede ser hasta loable, y muchos sectores han reconocido que bueno, que el presidente se abre a la investigación fiscal, pero sí me parece, señor Canciller, esto es una opinión personal, que al gobierno le hace falta introducir una variable de auditoría interna, es decir, a ver, nosotros por nuestra parte vamos a reestructurar todo esto y vamos a hacer todos los esfuerzos para que o no nos sigan sorprendiendo los audios delatados como los que han hecho portales como La Posta, y que tampoco el gobierno tenga que sobre la marcha y sobre esta improvisación ir pasando de la negación a reconocer parcialmente que se les metió el elefante dentro del gobierno. El presidente Lasso ha tomado una primera decisión, que es el cambio en la Secretaría Anticorrupción, y precisamente lo ha mencionado públicamente el secretario de la Administración, lo hace bajo un elemento de que esta crisis pudo haber sido preveída. En el caso de los cambios hacia adelante, será el presidente de la República quien tenga que tomar cualquier cambio, y nuevamente todos los demás somos pasajeros en la función pública, y lo que estamos siempre dispuestos es a que cualquier cambio que sea en beneficio del desarrollo del país se lo haga en torno precisamente a los mejores elementos que requiere la función pública. Así, prevenida por el secretario Verdezoto, dice usted, ¿esa es la reflexión final, o prevenida por el secretario Iván Correa, que es el que está a cargo de las... No, yo creo que teniendo una Secretaría Anticorrupción, lo lógico es que se vean desde allí todos los mecanismos que prevean esta posible gran corrupción. Es parte de un principio básico de la lucha contra la corrupción a nivel de administración pública. El Ecuador es parte de un grupo junto con Canadá y con Países Bajos de lucha contra esta gran corrupción, y por eso se necesitan una serie de elementos que deben ser analizados por la administración pública para tomar precauciones y sobre todo para no permitir que esta gran lucha exista, que esta gran corrupción exista. Y el control, la suspicacia, la malicia para entender esos procesos dentro de la Secretaría de Iván Correa, ¿no merecen ser analizados? Merece ser analizada toda la situación en su conjunto, Carlos, porque uno no puede actuar con malicia o suspicacia en la función pública. Me refiero políticamente, que actuar sobre todos los elementos que puedan generar cambios en la administración pública. Es que si le alertan desde varias veces atrás que hay problemas con Luque, que hay problemas en CNE, que hay problemas en las empresas públicas, al menos el secretario de la Administración tenía que ser mucho más prevenido. A eso me refiero con malicia, dudar de esos funcionarios que están ya en el fondo de la crítica. Críticas de Fernando Villavicencio, personaje muy cercano al gobierno, señor Canciller. Respeto el criterio, Carlos, y será un elemento a analizar, pero nuevamente uno no puede actuar con la responsabilidad de la función pública con intuiciones o malicias. Generalmente se requiere un grado de auditoría interna, como usted lo ha mencionado, que creo que es lo correcto. Se requiere tener, en mi opinión personal, personal, y esto lo hablo desde la óptica de Juan Carlos Holguín, se requiere un mayor trabajo inclusive con la sociedad civil, con la prensa, no un trabajo conjunto, sino que esta mayor libertad de prensa ayuda a que las investigaciones objetivas puedan generar también llamados de atención al poder y se hagan los cambios y rectificaciones en el momento adecuado. Otro tema que merece ser analizado, señor canciller, es la fragilidad del entorno presidencial. Mire lo que Luis Verdezoto le comentó a Jacqueline Rodas anoche en el noticiero de Televistazo. Se ratifica en todos los puntos de su informe. Lo central está un aparato estatal cuya disposición institucional tiende hacia la corrupción. Esto dice sobre si es cierto que en esa reunión el presidente le habló de traición. Yo creo que ahí más bien me preocuparía como presidencia el cómo se filtran teniendo un grupo tan reducido de ministros como el que estuvimos presentes ese rato. ¿Cierto? Señor canciller, de una conversación con 4 ministros, se filtra que Lasso se sintió traicionado por Verdezoto, y eso va hacia la prensa. ¿No es algo que a ustedes debe alarmarles? Desconozco, Carlos, pues no estuve en esa reunión, no conozco los elementos tratados y no conozco si se filtraron o no. En el caso del secretario Verdezoto, en su momento, como menciono, creo que el informe que llegó el día lunes o que se ha presentado el día lunes es un informe que se pudo haber presentado días atrás y que puede haber llevado a que la máxima autoridad del Estado, que es el presidente de la República, tome las decisiones adecuadas en un momento oportuno. O sea, Verdezoto también actúa a última hora, según usted. No puedo mencionar algo de un ex colega, además, a quien respeto y he respetado, pero como menciono, no puedo dar mucho más opinión porque no son áreas de mi injerencia. Cambiemos ahora sí de tema, entonces, señor canciller. Vamos a la política exterior, y la cumbre de la CELAC de Argentina sirvió para posicionar 3 temas muy delicados para el Ecuador. Todo el respaldo a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, plantear la posibilidad de una moneda común articulada por Brasil y Argentina. Argentina, ¿no? La devaluación del peso. Y severas críticas al nuevo gobierno del Perú. ¿Qué posición tiene el gobierno al respecto? Primero, no hubo una legitimación al presidente Maduro. Parte de lo interesante de estas cumbres es que son mecanismos regionales donde todos podemos dar una posición y una opinión. En el caso del presidente Maduro, presidentes como el presidente uruguayo Lacalle Pou dejaron clara la posición de que hay que también tener una coherencia con lo que es la defensa de derechos humanos. Ha sido la posición del Ecuador también, temas relacionados a Nicaragua. Sobre la discusión de la moneda única, no fue parte de la discusión en CELAC, fue en los días previos, y el Ecuador llegó con una posición bastante clara. Es el momento de hablar de una integración regional, sobre todo desde la perspectiva comercial, beneficiando a los socios menores, países como Ecuador, que preferirían en este momento tratar lo que significa una integración comercial, que es algo muy concreto y que nos daría una mayor integración a nivel regional, sobre todo comerciando nuestros productos entre nosotros. El segundo gran objetivo de esta cumbre para nosotros era tratar un tema que es el de las estructuras criminales, y fue el mismo presidente Petro, el presidente Boric, el presidente Abdo de Paraguay, quienes sacaron este tema como una de las necesidades urgentes de CELAC, puesto que estas estructuras criminales parecería que tienen mayor nivel de alianza entre los estados. O sea, sí hubo un apoyo al Ecuador en este drama que vive sobre violencia. No es que eso quedó de lado, porque lo que más se dedicaron, incluso micrófonos fuera de la CELAC, desde Lula, por ejemplo, es de pedir que se reconozca a Maduro. Eso sí fue importante. Para nada. Los temas prácticos llevaron gran parte del análisis en la reunión. Le diría que este tema de estructuras criminales fue uno de los puntos donde hubo una convergencia enorme. Luego está el tema de migración, donde el presidente Petro, el presidente Boric directamente lo pusieron sobre la mesa. La declaración no tuvo el tema de migración y fue uno de los temas discutidos ya en la reunión plenaria. Y posteriormente ideas bastante concretas como una integración eléctrica a nivel regional, que son temas desde donde el pragmatismo podemos salirnos de esta especie de club ideológico que muchos líderes han querido crear alrededor de la CELAC. Y que quieren que vuelva también ese club ideológico, eso es la verdad. verdad. Y bien, estos son varios de los temas analizados con el canciller Juan Carlos Holguín, a quien le agradecemos su presencia. Muchísimas gracias, Carlos. Un buen día a todos. Y volvemos con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Unas elecciones con por lo menos 3 ingredientes: venta de humo, recursos del narcotráfico y corrupción. Ya regresamos. Estamos exactamente una semana de que la campaña electoral concluya, y tras admitir que quizás lo único medio rescatable de todo este proceso han sido los debates obligatorios entre candidatos auspiciados por el CNE, es evidente el vacío conceptual de sus propuestas, así como la escasa estatura ética de muchos de ellos. Tampoco podemos desconocer ni dejar de lamentar que la violencia contra los candidatos se haya incrementado. Pero por fuera de todo esto, ¿dónde queda el ciudadano? ¿Se ha construido una campaña electoral para los electores? Pues bien, para hablar de estos temas nos acompaña Mauricio Alarcón Salvador, analista político y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido a Contacto Directo. Carlos, buen día. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Bien, las cifras del reciente estudio de CLIC Report nos dicen que hay entre un 40 y hasta un 60% de indecisión en el electorado en varias ciudades. ¿Esto es lo normal a estas alturas o es la consecuencia de una campaña electoral, por no decirlo menos, anodina? Durante los últimos procesos electorales, Carlos, las encuestas se han equivocado, y no solo al asignar puntaje a uno u otro candidato, sino también al determinar esos niveles de indecisión. Y no se trata de que a última hora el ciudadano frente a la papeleta raya por el menos malo o por el que le llamó la atención en las redes sociales, sino que muchas veces esa indecisión que aparece en los estudios y sondeos durante estos días forma parte de aquel voto vergonzante. Gente que no quiere reconocer por quién va a votar por el señalamiento que se puede hacer cuando hay tanta corrupción o cuestionamientos dentro de las candidaturas. ¿Y ese voto vergonzante qué es lo que explica? O sea, ¿qué explica ese deseo de decir no quiero mencionar por quién voy a votar? ¿Por qué? Porque no me importa que sea corrupto, pero me gusta ese candidato. Ese es del grado, no sé, de relativismo con el que el elector está tomando en cuenta una elección. Los ciudadanos como electores tenemos una enorme responsabilidad, tú ya lo dijiste, y lo cierto es que esa responsabilidad no es asumida a plenitud. La crisis de representatividad que tenemos en el país, por ejemplo, con una asamblea con tan bajos niveles de credibilidad y confianza, es responsabilidad nuestra, pues fueron nuestros votos quienes pusieron en su lugar a los 137 legisladores que dicen representarnos. La historia se repite cuando los alcaldes, los prefectos y viceprefectos, los concejales y hasta las juntas parroquiales son designadas precisamente con nuestro voto. Así es que esa desidia, ese que me importismo, ese peor de lo que estamos no podemos estar, es el que nos termina pasando factura cada 2 años que acudimos a las urnas a votar. Pero estudiosos como Jaime Durán Barba, Mauricio, señalan que las campañas electorales ya no son de propuestas, que este debería ser el espacio en donde se analicen y se intuya por quién votar, cuál es el mejor hacia el que tengo que votar, sino de emociones, y ni siquiera ya de emociones, sino de impactos inesperados. Es decir, algo que hace es lo que me obliga a mí a cambiar de votación. Lo que significa entonces que hablar de problemas de fondo ya no tiene sentido este momento. Tiene sentido, pero hay un público específico al que eso le interesa. El público que se sienta a revisar los planes de gobierno o que sigue iniciativas de las organizaciones de sociedad civil para ver análisis específicos de las propuestas de campaña. Hay otro que está más preocupado de la situación de inseguridad o de la crisis económica del país, de llegar al final del día íntegro y con sus pertenencias a la casa. Pero Mauricio, si yo me siento inseguro, mucha gente que tiene bajos recursos se siente insegura, no tiene empleo, debe sentirse indignada que haya un candidato que se dedique a bailar en TikTok y no me diga cómo solucionar el problema de la inseguridad. Bueno, y graciosamente esa es la contradicción del elector, que se indigna que un candidato no presente propuestas concretas, pero por otro se emociona, se entusiasma y hasta se ríe cuando lo ve en redes sociales haciendo el ridículo. Esas contradicciones, insisto, son las que nos pasan factura y las que no solo en Ecuador, sino en varios países de América Latina han generado una crisis de representatividad tan grande como la que tenemos ahora. Y hay algo muy peligroso en estas elecciones, Mauricio, la infiltración del dinero del narcotráfico y de la corrupción. Imagina. Tenemos un alcalde puesto por mafias, narco y corrupto. Sería terrible para el cantón que gane. Carlos, la corrupción empieza cuando un alcalde que busca la reelección sigue utilizando recursos públicos a beneficio de su candidatura. No solo que genera condiciones de desigualdad respecto de los demás candidatos, sino que incluso está desviando recursos que deberían destinarse a bienes y servicios en beneficio de los ciudadanos. Lo mismo ocurre cuando la mano oscura de quienes intentan después pescar a río revuelto contratos de obra pública o quienes quieren obtener un puesto específico a nivel directivo para después gestionar otras cosas, aparecen como principales financistas de campaña. Y el fenómeno que tú mencionas, el de la narcopolítica, tú lo sabes perfectamente bien que no es nuevo. En periodos electorales anteriores ya habíamos venido denunciando este tema. Por supuesto, mira lo que se ha producido a propósito de la denuncia que en su momento presenta el Frente Parlamentario Anticorrupción y el día de ayer el ministro del Interior respecto de no uno y dos candidatos, sino más de 20, 28 según el ministro del Interior, que estarían precisamente involucrados en cuestiones de narcopolítica. ¿Cómo pueden los ciudadanos tener un voto responsable? ¿Cómo pueden ejercer un voto responsable? No de emociones o porque reciben una dádiva, sino pensando en lo que se viene después. Hay que pensar, aunque suene a frase cliché, Carlos, que quienes van a recibir nuestro voto el próximo 5 de febrero van a estar al frente de nuestra provincia, de nuestra ciudad durante los próximos 4 años, que ya en estos últimos periodos muchos hemos vivido el abandono de las autoridades respecto de la obra pública o del servicio público. Hacer un trámite se vuelve imposible, calles intransitables, falta de planificación. En ese sentido es vital que nos informemos, que sepamos quiénes son sus candidatos, que revisemos sus antecedentes, que una simple búsqueda de Google como aquella que hacemos en nuestros tiempos libres para matar el aburrimiento o para ver lo que está ocurriendo en redes sociales, nos ayude efectivamente para saber quién quiere nuestro voto y finalmente decidir no por el menos malo, sino por la mejor propuesta, por el mejor. Mauricio, un mal candidato en el sentido de que no plantea propuesta, sino que se dedica a bailar, necesariamente es un mal alcalde, es un mal prefecto, es un mal consejero de participación ciudadana. No necesariamente, pero sí marca un antecedente importante a considerar: quien no toma en serio su rol como candidato, no únicamente al momento de hacer campaña, sino al momento de elaborar un plan de gobierno o al momento de rendir cuentas respecto del financiamiento, difícilmente va a ser un político en ejercicio, íntegro, responsable y buscando beneficio de los ciudadanos. Es muy difícil que aquello que se ve en la campaña cambie una vez que uno esté en funciones. O sea, se mantiene esa misma lógica, esa misma forma de proceder, esa hasta cinismo con el que uno relativiza el ejercicio y la majestad del poder público en una campaña. Eso trasciende ya a la majestad del poder. Por supuesto, y mira que lo que hemos hecho mención, Carlos, no es de otra cosa que el populismo y la demagogia, que son formas de acceder al poder, pero que una vez en él aplicadas traen graves consecuencias, no solo para la ciudadanía, sino para la democracia. Se queda ese tipo de gobierno en el que uno tiene que ser chistoso o tiene que bailar bonito en lugar de rendir cuentas, en el que uno tiene que desconocer familiares y amigos en lugar de decir estoy rodeado de los mejores. Creo que eso que se ve en campaña, insisto, se arrastra siempre una vez que uno llega al poder. Lo que sí podemos decir es que durante esta campaña electoral lo que más feo hacen los candidatos es bailar. No saben bailar los candidatos. Bueno, y ese es el punto gracioso. Ojalá se escuchen más propuestas y se vean menos bailes. Mauricio, en términos de institucionalidad, ¿cabe pensar en reformas electorales inmediatas luego de estas elecciones para mejorar la calidad de la política? Carlos, en este momento en la Asamblea Nacional se están discutiendo nuevas reformas al Código de la Democracia con miras a las elecciones presidenciales del año 2025. Que todo lo que ya se ha dicho, desde la forma vacía en la que se realizan los debates hasta la incapacidad legal de ejercer cierto tipo de control por parte del Consejo Nacional Electoral, sea revisado, reformado y puesto en práctica para las presidenciales de 2025. Los errores del 2021 se vuelven a repetir ahora, porque obviamente quienes tienen que promover las reformas son aquellos que actualmente se benefician de los vacíos legales o de las normas inentendibles. Creíamos que el voto en plancha iba a ser la solución, votar ideológicamente por un partido, y tenemos una asamblea quizás igual o peor de las que teníamos cuando escogíamos al candidato. ¿Vale volver a los formatos anteriores o hay que fortalecer lo que se tiene, por ejemplo, en este caso? No hay democracia sin partidos políticos, Carlos. Entonces el voto en plancha está bien. Y uno cree cree que soluciones fáciles como reducir el número de legisladores o cambiar el método de asignación de escaños va a permitirnos vivir una mejor política? Mientras no ataquemos al problema principal, que son los partidos y los movimientos políticos, la forma en la que actúan y sus procedimientos internos, difícilmente la norma va a poder ser aplicada. Y una forma de ayudarles es mantener el voto en plancha. El voto en plancha fortalece los partidos políticos, fortalece las ideologías, pero a la interna hay mucho trabajo por hacer. Una respuesta muy breve, Mauricio. Frente a esta campaña electoral, ¿el debate alrededor de la consulta popular ha sido prolífico, ha sido positivo, ha sido destacado o ni eso? Ha sido casi tan vacío y superficial como la campaña de los candidatos que bailan, cantan e intentan hacerse los simpáticos. Manipulación del un lado y del otro, cuando la letra pequeña, aquella que se encuentra en los anexos de cada una de las 8 preguntas, simplemente queda en el olvido. Finalmente, entonces, vamos a tener no una elección de grandes tendencias, sino una verdadera lotería manejada por este voto vergonzante. Sin duda alguna, y además una nueva vez los ciudadanos votaremos con el hígado y con el corazón y no con la cabeza, y ya sabemos la consecuencia de que hagamos eso. Creo que nuevamente hay que seguir informándonos, revisar planes de gobierno, escuchar con atención los mensajes que nos presentan los candidatos y, como he mencionado, no votar por el menos malo, por el que va segundo o por el que creo que tiene chance de ganarle al otro, sino por quien mejores propuestas nos presenta para la ciudad, la provincia o incluso, en este caso, con el cambio constitucional. Y estas son las reflexiones de Mauricio Alarcón Salvador, analista político y electoral. Gracias por estar con nosotros en Contacto Directo. Gracias, Carlos. Un buen día. Y estas han sido las entrevistas y los temas más importantes de la jornada del jueves en Contacto Directo. Nosotros nos vemos mañana. Sigan ustedes con toda la información de los noticieros de la comunidad, de Televistazo a lo largo de este día, y también todo lo que necesita saber en ecuavisa.com.